Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, que en este caso es La Viuda Negra de Daniel Silva, editorial HarperCollins, de tapa Hablando con sobrecubierta. Tiene 506 páginas y bueno, os voy a contar primero un poco de prueba. Y es... Eh, tenemos dos protagonistas, Gabriel Alon, o Ayon, yo le digo a Alon que es un personaje que está en un grupo secreto tipo la CIA, pero no es de la CIA, en Estados Unidos que decide contratar a una chica, por así decirlo, no sé si trae el nombre por aquí, si Natalie Mitslari, no sé cómo se pronuncia, la decide por contratar, entre comillas, para entrenarla y introducirla en un grupo de lisis que supuestamente va a cometer unos atentados para así evitarlos y eso es un poco la trama nos cuenta también cómo se introduciría en el ISIS y toda la historia. Eh, me he sentido bastante cercana a los personajes principales, ya que te cuentan bastante de su pasado, con lo cual llegas a empatizar muchísimo con ellos. También, una cosa que no sé si es buena o es mala, es que los, hay unos atentados que ocurren en este libro, y que me recuerdan bastante a los que hubo en Francia hace un tiempo, que se introdujeron en bares y todo. Y eh, eso ya os digo, no sé si es bueno o malo. Por otra parte, hay un par de cosas que no me han gustado. Por una parte, todo el entrenamiento que se le da a ella tanto antes de entrar en el ISIS como la formación propia que se da en el ISIS, que se cuenta de una manera como muy a la ligera, eh, como si no fuera nada duro, cuando creo que realmente debería ser unos entrenamientos durísimos ambos dos, y a mi parecer pasan un poco por alto. También, otra cosa que no me ha gustado mucho es que al final el eh, grupo de ISIS descubre un secreto sobre Natalie, la protagonista que se introduce, no voy a decir el qué, y parece que se lo toman un poco a la ligera. Cuando lo que yo tenía entendido es que cuando descubren un secreto tuyo que no debería ser, eh, lo que hacen es intentar matarte y tomarse la tremenda y todo cosas así yo en ningún momento he sentido que ya corriera sí que corre peligro pero no ese tipo de peligro o no tomárselo tan a la tremenda por así decirlo por lo demás es un libro que me ha encantado y que os recomiendo totalmente y bueno hasta aquí el review como siempre espero que os haya gustado que le des a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí